¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sarmiento TV, bienvenidos al programa del Verde. Por supuesto que vamos a estar compartiendo en esta media hora mucho de lo que tiene que ver con la derrota del Verde ante Instituto de Córdoba. También vamos a estar hablando de los hinchas del Verde, vamos a estar compartiendo notas con ellos, pero vamos a comenzar con el cierre de las colonias del Club Sarmiento, que cerraron un muy lindo verano, una muy linda temporada y estuvimos acompañándolos. Carlos, bueno, estamos en la despedida de este año de la colonia. Bueno, como los tenía acostumbrado, una fiesta de disfraces. Los chicos se animaron, se disfrazaron de todo. Contanos un poco cómo la estás viviendo. Sí, bueno, estamos comenzando. Recién están llegando la primera familia a la fiesta. Este año decidimos hacerla al aire libre. Bueno, una noche linda, fresca pero linda, para compartir en familia. Y bueno, como ustedes verán, los chicos... todo disfrazado, cada cual con su estilo y ya jugando otra vez. Bueno, ya, ¿le gusta muchísimo a los chicos este estilo de fiesta? Sí, a los chicos y a los grandes. Yo hoy no me voy a disfrazar, aparte de lo habitual, ¿no? Pero los profes también les gusta mucho, a los papás también se divierten con los chicos, así que bueno, la idea es pasar una noche linda. Bueno, fin de semana estuvieron en Necochea, contanos un poco el campamento. Bueno, sí, estuvimos en Necochea, la verdad que pasamos 3 días muy lindos. Fuimos con nenes y papás de la colonia. Un fin de semana que por suerte el clima nos acompañó, la diversión estuvo a la orden del día y bueno, ese era un cierre de trabajo que nosotros realizamos como proyectos de vida en la naturaleza en la colonia y bueno, con eso concluimos. Y la verdad que la pasamos muy lindo, estuvo muy bueno. Son grandes experiencias para los chicos que están alejados de los padres, están durmiendo en carpa. Sí, sin duda, hay nenes que conocen el mar por primera vez, eso para nosotros es muy lindo, verle la cara de felicidad. Los que ya van de año tras año, que al principio se meten hasta los pies y después se van metiendo, también les gusta mucho. Y bueno, la verdad que son experiencias que está lindo que ellos las comiencen a vivenciar. Y bueno, está bueno para nosotros ser parte de esa experiencia en la niñez de ellos. Los hinchas del Verde se siguen agrupando. Se ha formado una nueva peña. Aprovechamos para charlar con ellos y que nos cuenten algunos detalles de todo lo que están haciendo. Agustín, nos encontramos aquí sobre calle Arias en el club. Bueno, contanos qué es lo que están haciendo, toda esta novedad que están haciendo y, bueno, y de qué se trata. Bueno, somos de la peña del hincha de Sarmiento. Una peña nueva, ya es oficial del club y bueno, si tuvimos como proyecto, que ya los hicimos antes de ser oficial, era hacer los globos tubulares para los partidos y bueno, y otro proyecto que teníamos era pintar el paredón de calle Arias y ya siendo oficial ya lo podemos presentar como de la peña. ¿Cómo surgió la idea de hacer la peña? Y empezamos, queríamos hacer la subcomisión del hincha y por estatuto no se pudo, así que bueno, surgió la peña y la idea es que todo el hincha de Sarmiento que tenga proyectos, ideas, eso se sume o tire ideas por lo menos a ver si las podemos llevar a cabo. Bueno, Alan, hace varios días que ya están pintando. Sí, la verdad que nos juntamos el sábado pasado ante el partido contra Merlo, no podíamos viajar, así que dijimos, bueno, nos juntamos, escuchamos el partido por la radio mientras, se largó a llover, no pudimos hacer nada y bueno, ayer vinimos, nos animamos a marcar las letras, empezamos con las fáciles, la I, la E, y terminamos siendo la S, todas las letras complicadas, redondas, como salían, la verdad que está quedando bastante bueno, y bueno, ahora ya estamos pintando, la semana que viene estaríamos haciendo... Los escudos, lleva 2 escudos al final de la olla antes de la C, la pintada. Y todos los detalles que lo haría un chico que ya que se dedica a todo eso, así queda bien presentable el mural. Y bueno, la idea después es seguir con todo el paredón que tenemos en calle Paso, en calle Gandini. La idea es que la gente se sume, que colabore, que vea que nosotros lo que colabora, porque nosotros todo lo hacemos con rifas, con aporte de la gente, donaciones. De sarmientistas y bueno, la idea es que vean que da fruto lo que colaboran.
Marulinda. Russonielo, concesionario oficial Ford, Benito de Miguel 1018, Junín, 0236-443-5307, 443-5308. En Russonielo vas a encontrar el mejor precio para tu Ford. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. Advanta Semillas presenta los productos de su exclusiva línea. BDH 305, el máximo rinde en sorgo de bajo tanino. BDH 314, con excelente caña a cosecha y resistencia a sequías. Y BDH 422, Advanta, ciencia moderna, valores tradicionales. AutoCity, el mejor negocio para tu cero kilómetro. Benito de Miguel 670, Junín. Déjanos imaginar tu jardín. Visítanos, Avenida de Circunvalación, a metros de Ruta 7, que juntos generaremos un proyecto a tu estilo. Centro de Jardinería Junín Cactus. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel, 912-02364-43-2652. Consultá por nuestras promociones. De que en Conticentro imprimo más barato y sin perder el tiempo. Está mi solución muy cerca del centro. En Conticentro. En Conticentro. En Conticentro. Avenida San Martín 288. www.conticentro.com.ar. Bloque número 2 del programa de Sarmiento y lo vamos a dedicar al partido de la B Nacional. Lo que vamos a compartir ahora es la previa y el partido, y no te pierdas las imágenes para revivir las jugadas polémicas, para revivir también los goles. Imposible perderse el golazo que hizo Ezequiel Cerutti. Lo vemos, la previa y el partido. Atlético Central Córdoba en la cancha, respetando lo tradicional de sus colores,
la camiseta blanca raya con rayas rojas, por supuesto. Aparece Sarmiento de Junín, gran recibimiento por parte del público del verde, con también su camiseta de color tradicional. Ahí está el verde, centro de todas las fotos de la prensa gráfica, también algunas cámaras de televisión. La orden de Pablo Dóvalo en marcha. El partido en el estadio Eva Perón, ya están jugando Sarmiento e Institutos, al apellido del número 11. La jugó por abajo, la metió en el área, no pudo rematar a Aguirre. Está sacando como puede la defensa de Sarmiento. Otra vez viene el pelotazo, gol de Instituto. Gol de Instituto, Gotti, número 9, autor del gol. Luego del córner, un despeje, la pelota se volvió a volcar sobre la derecha, volvió a meter Franco Canever la pelota en el anticipo, en el número 9. Gustavo Gotti le impulsó desde el área chica con el palo derecho de Lucas Ichuk. Rápida apertura del marcador. Sorpresa en el estadio de Cemento. 2 minutos de juego. Gana el visitante. Instituto le gana a Sarmiento. 1-0. Ahí lateral sobre la derecha para Sarmiento, entrega con las manos Aguilar, busca a Galeano, devolución para Aguilar, busca meterse en el área, gran acción por derecha, va hasta el fondo, saca el centro, el gol de Andrés y lo supera la pelota, cabeceó al medio, ahí va el cabezazo, rebota la pelota, penal para Sarmiento. Penal para Sarmiento, el choque del arquero Chiarini con Pablo Vilche. Hay penal para Sarmiento, tarjeta amarilla en el aire. El cabezazo de Andrés habilitándolo a Vilche cuando fue a buscar el choque en el área chica con el arquero Adrián Martín Andrisi para ejecutar penal en favor de Sarmiento. 7 minutos 20 de juego, busca el verde el empate. Pierde 1-0 frente a Instituto. Ahí va Martín Andrisi de pierna zurda. Tapó Chiarini. Mano derecha arriba, se arrojó contra el palo izquierdo, tapó el arquero de Instituto, mandó la pelota al córner Adriana, un remate que salió al medio y el arquero resolvió muy bien con una mano. Bueno, anotarle otro más a Chiarini, igual hay mucho de responsabilidad de Andrisi, que lo pateó como todos los zurdos, cruzado el remate. José Tamburelli por izquierdo dominando la pelota, dos hombres a la marca, uno de ellos es Federico Martorell, zafó muy bien de la marca, va a sacar el centro, va hasta el fondo, la mete en el área, gran acción individual de Tamburelli, termina despejando como puede Damiani, el rebote para Garnier, remató, pica y afuera, cerca del palo zurdo del arquero Chiarini, buena resolución de Yamil Garnier que quiso sorprender de media vuelta, anteriormente lo había intentado Tamburini, le fueron cerrando los caminos los centrales de Instituto, hay salida desde el área para el equipo cordobés, por el medio va José Tamburini, la pelota de Aguilar entregada para Garnier, va buscando a Galeano, la mete en el área para Andrés habilitado, busca el empate, la tiró para arriba, las manos de Julio Chiarini, el arquero de la gloria, de buzo flúor de color rosa, se queda con esa pelota el arquero que ya a Martín Andrisi a los 7 minutos de la primera etapa le atajó un penal. Por izquierda para el verde, entrega para José Tamburini, buena acción, atacan 3, defienden 5, la pelota por izquierda para Tamburini que ya elude a uno, la mete atrás, es gol del Pocho, gol del Pocho, la bajó de cabeza, rebota, gol, no lo dio en línea, no lo dio en línea, estaba adentro, pelota para mí entró, de cabeza cabeció Ceruti, creo que superó la raya, desde aquí arriba te lo puedo garantizar, no lo da en línea, no lo cobra Dóvalo. Sí, me pareció que fue claramente gol. Es más, me quedé mirando en línea pensando que había cobrado posición adelantada de Andrisi porque toca la pelota el número 11. Pero que entró, me parece que entró, Superamos los 42 de la primera etapa. Pierde el verde 1-0 frente a Instituto. Centro que va a tener el lanzamiento. Cabezazo. Y la pelota al gol. Gol de Instituto. Instituto, cabezazo de Pablo Burcio por arriba del cuerpo del arquero en una esporádica llegada, pelotazo largo desde la izquierda, supera todo en la pelota, dentro del área chica saltó Burcio, camiseta número 7 por encima del arquero Lucas Ichuk y a los 43, ahora gana Instituto, gana el visitante, la gloria le gana Sarmiento aquí en Junín, 2-0. Busca el descuento, busca ponerse 1-2 el verde. 48 de 49, pelota dentro del área para Galeano. Tiene el remate, Galeano tiró. ¡Oh! La tiró por arriba, qué solo que remató Galeano. Qué solo recibió la pelota dentro del área. Apuró la salida del córner.
desde la derecha de verde, los de Instituto que estaban dormidos, la tiró fuera Galeano. Una chance que ha tenido Adrián el equipo de Junín. Muy clarita, bueno, ya acá no hay culpa del árbitro, de nadie, solo Galeano pateó y le erró el arco. O sea, en este caso no hay que echarle la culpa a nadie, absolutamente solo el número 10 remató afuera. Bueno, final de un primer tiempo que ha tenido de todo, pero que lo tiene en ventaja Instituto y es la realidad. Está a punto de iniciarse el segundo tiempo y Galeano dejó la cancha con el número 10. No ha tenido un buen primer tiempo, más allá de lo que pudo haber intentado el 10 de Sarmiento. Está Luis Popi Quiroga en cancha para el verde para este segundo tiempo. Fue la única modificación, no presenta variante Instituto. Se puso en marcha el segundo tiempo desde el estadio del verde, ganando Instituto 2-0 el partido. Gotti a los 2 minutos y a los 43, Burcio, todo en la primera etapa. Desde el costado derecho va a levantar Ezequiel Ceruti a buscar la cabeza de Martín Andrés y de Delgado, de Franco Coria. Gente que fue a buscar arriba, viene el centro, salta Delgado, salta Coria de cabeza, al medio salió fácil para Chiarini. La pelota que viene para Tamburelli, de cabeza de Bolívar Sánchez, mete la cabeza a Yubalé, la busca Ceruti, no podía, con la marca de Damiani, traba Garnier, Bimara ganó de cabeza, busca la pelota Delgado, todos de cabeza, otro cabezazo de Bimara, falta de atrás de Tamburelli, sin embargo se lleva la pelota a Gotti para el Instituto, 2-2, está peligroso. Gotti con la pelota, la cambió para Burcio, se metió en el área, remató, tapó el arquero, se quedó con la pelota y con el tercero de Instituto, el arquero de Sarmiento, Lucas Echoco, toma la pelota Luis Quiroga, cruza la raya central, se la lleva al Popi, pelota dominada, no se la pueden quitar, la descargó por izquierda, viene para Tamburelli, va pisando el área, ahí le apana hasta el fondo, saca el centro, no puede el arquero, está el gol de descuento, no puede Quiroga primero, Maximiliano Correa para devolver. Recibe Pablo Soda, arranca Soda, la mete contra el área, buen cruce para Burcio, domina en el área, le quedó para la derecha, la tiró al medio, remató por alto, se lo pierde Instituto, se lo pierde Canever, se ha perdido el tercero de la gloria. Para José Tamburelli, amaga, pierde, enganchó, le quedó para la derecha, la mete contra el área para Tamburelli, para Ceruti. Ceruti que la domina, la levantó, busca a Iliapán, la jugó atrás para Quiroga, remató, palo. Insiste Sarmiento, Aguilar que está sobre la derecha, pegó en el palo, gran tiro de el Popi Quiroga. Embagó muy bien Aguilar, saca otro centro, de cabeza termina rechazando Martorell. ¡Qué jugada! La de recién, no tuvo fortuna en esta, le quedó la pelota al Popi Quiroga. Un remate en la base del poste izquierdo del arquero Chiarini ante el remate de Quiroga. Intenta Quiroga, tiro libre desde la derecha, casi media hora de juego del segundo tiempo, pierde 2-0 el verde, viene el centro de Quiroga. ¡Quiro, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! ¡Gol del verde, gol del verde, gol del verde! En la B Nacional, Silvio Yubalé, tiro libre de Quiroga, pelota en la área chica, desvío de Yubalé, pelota contra el palo derecho, gol de Sarmiento, 29, descuenta el verde, en esta sí tuvo fortuna, la pelota recibida por el Popi, levanta Luis Quiroga, buena, entrega por derecha, domina como puede, de cabeza Aguilar la jugó atrás para Quiroga, falta frente a Quiroga, casi una zona parecida un poco más lejos, sobre el costado, roja. Fue roja para el hombre de Instituto, Bismara, el número 5 roja, directa para Bismara, digo. Saca la pelota Instituto de contra, son 2-2 y va el arquero. Es una contra muy peligrosa. Atención con Burcio que está por izquierda, espera Soda. Recibe aquí Pablo Soda. La pelota para el 17, si la cambia está Burcio. Sin embargo, por el otro lado viene Aguirre. Domina con el pecho, ataca Instituto en 41. Espera más gente en compañía, viene para Pierre Martelli, no. Amaga, la mete contra el área. Habilitado Soda, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Instituto, gol de Instituto, Pablo Soda, autor del gol en la definición por debajo del cuerpo del arquero, muy solo apareció, jugada y posición muy dudosa de Pablo Soda que mandó al fondo el arco, 3-1 gana Instituto, 41 del segundo tiempo. Para mí estaba habilitado. Bueno, para mí estaba habilitado, ¿eh? Pero bueno, uno tiene que de opinar, igual que el juez de línea, sin repeticiones. Va sacando la pelota Quiroga, va por el medio para Sarmiento.
juega por bajo, viene para Ceruti, quiere meterse en el área, jugada personal, se metió en el área, vagó, tiró, golazo, golazo, gol, Sarmiento, gol del verde, golazo de Ezequiel Ceruti. Empezó a apilar jugadores, se metió en el área, la clavó arriba en el ángulo, el gran derechazo, 46 de 49 y algo más. Lo descuenta Sarmiento en el segundo tiempo, 2-3 frente a Instituto, golazo del Pocho Ceruti. 48-20 del segundo tiempo, es pelota del arquero Lucas Ichu, que está como último, saca otro pelotazo contra el área, quedó corto, igual la toma Yubalé, por derecha va Aguilar, mala entrega de Yubalé, hay un rebote, la vuelve a levantar contra el área, va Garnier, saca un hombre de cabeza, rebote para Tamburelli, tiró para arriba Tamburelli, le quedó para la zurda, buscaba el empate, la tiró por arriba, último ataque del verde. Pelotazo de Delgado, viene contra el área, rechaza un hombre de Instituto. Observa su cronómetro, el árbitro va a terminar y terminó. Ganó Instituto. Final en Junín. Ha ganado Instituto. ¿Ya viniste a Sanfiord? Si querés tu cero kilómetro, pasá por Cutiño 27. Si querés un buen usado u otro cero kilómetro, te llegás a Benito de Miguel 938. Y los planes en Benito de Miguel 930. Tres direcciones para tu mejor atención. Venite a Sanfiord y ponele un cero kilómetro a tu vida. En casa, encendé la luz. En el negocio, encendé la luz. En la industria, encendé la luz. Electricidad Junín. Primera Junta y Gandini. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391. 444-3319. 444-3837. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. El verano ya está entre nosotros y lo que necesitas para disfrutarlo está en El Tigre. Reposeras y sillones, todo para la pileta, desde la pintura hasta los accesorios. Todo para la quinta o el jardín. Motoguadañas, cortadoras de césped, bordeadoras. Y si te vas de vacaciones, también todo para camping y pesca. Ferretería El Tigre, Juan B. Justo 400 y Padre Respuela 259. El Tigre, División Pinturas, Arias 302. Para renovar tu casa, para comprar un regalo, para quedar bien con tu vieja, con tu viejo, con tus hijos, hay un solo nombre en el interior. Yo te lo aseguro, Naldo Lombardi. Naldo Lombardi, mucho más que electrodomésticos. ¿Buscas Nike, Head, Prince, Reebok, Wilson, Columbia, Topper, Penalty, Olympicus y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos? Fácil. Vení a Match Deportes. Último bloque del programa del día de hoy. Es momento de escuchar a los jugadores, al cuerpo técnico de Sarmiento, bueno, un poco enojados por los arbitrajes en este año 2013 que ha tenido a Sarmiento, con algunos fallos complicados, polémicos, y que en alguna oportunidad, como en este partido con Instituto, han perjudicado al equipo.
La verdad que hicimos un buen partido. Creo que uno de los mejores partidos del año. Y bueno, la verdad que una lástima que no... Que se dé ese resultado porque como te dije, la verdad que tuvimos la pelota, tuvimos ocasiones de gol. Pero bueno, tres llegadas de ellos, tres goles. La verdad que una lástima, pero bueno, ya te estás pensando en el próximo partido. Bueno, complicó el gol ahí apenas comenzado el partido. Sí, después creo que el gol no cobrado. Si no me equivoco, dicen que fue offside el tercer gol de ellos. Pero bueno, hay que jugar contra eso. Contra eso no se puede jugar. Pero bueno, lo aceptable es que el equipo dejó todo dentro de la cancha. Un partido lleno de situaciones accidentales. Nos encontramos de entrada con un 0-1, después al instante el penal y lo erramos. Preocupado por el resultado, por cómo se da, por la participación decisiva del juez de línea en el partido. No convalidando un gol que fue, y sí convalidando una posición adelantada del gol de ellos. Un partido que merecimos ganarlo ampliamente. Pero bueno, me preocupa el cúmulo de errores de los árbitros en contra nuestro en este año. Yo creo mucho en los árbitros, los respeto y creo mucho. Pero las equivocaciones son reiteradas y siempre nos perjudican a nosotros. Entonces, me preocupa que nos usen como banco de prueba a nosotros. Si hay que equivocarse, nos equivocamos con Sarmiento, ya no pasa nada. O sea que nos sentís como que no solo tuvo un mal día, sino que fue medio a propósito, ¿lo sentís? No, tuvo un mal día el juez de línea. Yo confío en el juez de línea, ni sé cómo se llama, pero estoy seguro que dirige el sábado, ¿eh? No tengo duda. Y fue decisivo para el triunfo de Instituto. Convalidó un gol que no fue y no convalidó uno que fue. Como hacemos habitualmente aquí en el programa, vamos a repasar lo que tiene que ver con la actualidad del rival del Verde. El próximo viernes a las 21 horas, Sarmiento va a recibir por una nueva fecha de la B Nacional a Boca Unidos de Corrientes, que viene de ganarle por 2-0 al Deportivo Merlo. Boca Unidos de Corrientes no llega en un gran momento a visitar a Sarmiento. Es uno de los tres peores equipos del campeonato. Comparte la antepenúltima ubicación con Instituto de Córdoba, con 23 puntos en 22 partidos. Ganó 6, empató 5 y perdió 11. Como local viene de vencer al Deportivo Merlo por 2-0. Para el próximo partido frente a Sarmiento podrá contar con dos regresos, Matías Moisés y Oscar Gómez, dos defensores que vienen de cumplir sanciones. La posible formación del equipo correntino para enfrentar a Sarmiento el próximo viernes: Gastón Cesa, Franco Flores o Gómez, Alejandro Manchot y Alan Pérez o Moisés y Leonardo Baroni, Germán Strilevs o Israelevich, Marcelo Quinteros, Alejandro Fresotti y Víctor Galarza o García, Santiago Raimonda, Cristian Núñez como delantero de referencia en el ataque. Yamil Pozzi será el árbitro. El próximo viernes en el Estadio de Cemento no ha dirigido en esta B Nacional 2012-2013 ni a Sarmiento ni al equipo correntino. Momento del cierre, de despedirnos. Ya sabes que podés seguir toda la actualidad del Club Sarmiento a través del Facebook y del Twitter de Sarmiento TV. Y si querés volver a ver el programa, ingresás en la página oficial del club, www.sarmientodijunin.com.ar, o también lo podés volver a ver en nuestro Facebook. Que la pasen muy bien, nos encontramos el próximo miércoles aquí en la pantalla del 10 para hablar del Club Sarmiento.